través del cronista oficial de la Villa Marinera de Foz, Suso de Foz, que sabe de nuestras inquietudes por la cultura a la que rinde culto el colectivo Os Aventados, del que forma parte, me indicó que en la rectoral de San Martiño vivía un hombre entregado a la causa de don Miguel de Cervantes. Desde el levante luminoso y mediterráneo había descubierto el poniente galaico, tantas veces reino cantábrico de la lluvia. Atraído por los orígenes de la diócesis dumiense y britoniense, gracias a su estancia en Celanova y sus estudios sobre Rudesín, que le acercaron a la provincia de Mondoñedo para descubrir el románico de San Martiño y el Mar del Norte. Era un erudito cervantista que tuvo la gran idea de profundizar sobre los derechos humanos a través de las aventuras y desventuras que desprende la sabiduría del Quijote. Por aquellas fechas ya estábamos a la tarea de la lectura del Quijote en Amariña, buscando la simbiosis que ofrece personaje, paisaje y mensaje. Si ustedes entran en el ciberespacio, en YouTube, comprobarán que gracias al caballero José Antonio Abella Albo, compañero nuestro, llevamos tiempo dedicados a promover la lectura de tal obra, proyectando al mismo tiempo nuestra maravillosa naturaleza, porque sirve de escenario a la lectura del Quijote, de tal manera que muchísimas personas con sus raíces en esa bendita tierra que conforman un triángulo mágico entre Ribadeo, Viveiro y Mondoñedo han hecho lectura como le gustaba a Juan Queralt. Juan Queralt descubrió el Mar de Foz, a los caballeros de Pardo de Cela, a las damas de doña Inés de Castro. El otoño de Mondoñedo, ese que convierte las hojas de los árboles de la Alameda de los Remedios en finas láminas de oro que bajan por la calle del Obispo Sarmiento, camino de la Plaza de la Catedral. Realizó su primera exposición en la Marina, en el Fuerte de San Damián, en Ribadeo, donde descubre la belleza de la ría que une los confines de la actual provincia de Lugo con Asturias, en lo que hasta hace casi mediados del siglo XIX eran tierras del Reino de Galicia, con Castropol, Figueras, Vegadeo, donde se sigue escuchando de forma espontánea a las buenas gentes comunicarse en nuestra lengua, ese gallego que tanto gustaba al caballero del Mediterráneo y que lo tomaba como una caricia de nuestra identidad como viejo y orgulloso pueblo. Recuerdo su lectura de un capítulo del Quijote mientras se divisaba la estampa del Puente de los Santos, obra de ingeniería que cambió la romántica estampa de los peregrinos a Compostela, atravesando la ría en la lancha de la Misericordia para llegar y curar sus heridas en el hospital de Porciñán. Estando en la ciudad del Viejo Pancho, le propusimos una exposición de toda su obra en un lugar muy especial para nosotros, el Museo de Sargaderos. No solo el tamaño del edificio, era el corazón de la Mariña, el espacio de otra utópica aventura, la de aquel hombre que a finales del siglo XVIII construye los primeros hornos de fundición, posteriormente fábrica de armamento, para concluir como fábrica de loza y casi de vidrio. Estoy resumiendo el legado del marqués de Sargaderos y conde de Orbaiceta. Don Juan Queralt se quedó prendado de Sargaderos. Su historia ilustrada, su palpitar con la posterior iniciativa de Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo, con las sombras de aquella huelga revolucionaria de abril de 1798, cuando clérigos e hidalgos levantan al pueblo contra la industria y las normas para el aprovechamiento de los montes, que son, con el agua, el mineral y el caolín, motivos del emplazamiento, con el puerto de Isla San Ciprianos, donde se construyen los buques de la flota de cabotaje, con personajes como Juan Sarmiento, carpintero de Ribeira,
que realiza aquellos maravillosos mascarones de proa que llevan a la Orden Tercera Franciscana de Viveiro a encargarle imágenes como la Santa Cena, que hoy es orgullo profesional de la Semana Santa de Viveiro. Desde la Basílica de San Martino, como si fuera la reencarnación de Maeloc, todos los días recorría la vieja Vitoria. Descubría el incomparable paisaje de nuestra madre la mar y la música de nuestro padre el viento. Participaba en las tertulias del casco histórico de Viveiro. Escuchaba a Carlos Nuevocal, compañero y amigo, cronista oficial de la ciudad del Landro, hablar de Maruja Mayo, la musa de Alberti, de Pastor Díaz, príncipe del romanticismo, autor de aquella sirena del norte que bien pudo ser el presagio de Amarusain, o de aquella otra que se enamora del caballero Froilán en una playa del concello de Foz para dar origen a la estirpe de los Marín. Participó en aquellas diatribas en defensa de nuestra cultura, como lo hicieron los hermanos Vilar Ponte o Luis Todío. Aprendió las maniobras de los buques o las diferentes artes en cada costera por boca de los viejos y sabios marineros y patrones de Cereiro. Yo le recordaba mi propia experiencia, años 70, en aquel muelle de Calafel, frente a la lonja de pescadores en la taberna La Espineta del Gran Cárceles Barrado, donde nos refugiábamos algunos de nosotros entre gentes de la literatura o aquellos músicos que llegaban de Barcelona y nada más pasar el umbral del pequeño aposento para la bohemia, eran gentes distintas. De la misma manera que nos transformábamos con él en el almacén de Cervo o en su muiño, entre música, poemas de Manuel María o curros musicalizados por nuestros amigos del Conservatorio Profesional de Música de Viveiro, donde el gran pianista y compositor Lino Rico nos transporta a un lugar en el que la música entre agua y granito es elixir para cualquiera de las dolencias de almas sensibles a la búsqueda del bálsamo de Fierabrás para curar las heridas de un mundo acosado por truhanes y malandrines que necesitan mesnadas de caballeros cuya causa sea el aumento de la justicia contra malhechores. Me atrevo a señalar que el caballero del Mediterráneo fue feliz en nuestra Galicia del Norte. Tuvo su estudio de artista plástico bajo la protección de la Basílica Monasterio Hospital del Camino de Santiago por la costa. Asistía a las tertulias de Foz. Disfrutó con las del mediodía en Cervo o con los paseos rodeados por la mar del puerto ballenero de San Julián, donde celebró la fiesta del erizo, para la que creó una hermosa obra que está a la entrada del auditorio de la Casa de la Cultura, en la que tuvo la oportunidad de escuchar la música coral propia de nuestra Galicia, y agradecer al amigo y alcalde Alfonso Villares esa manera tan suya de defender nuestra cultura con cariño, con compromiso y con trabajo. Pero centrándonos en su obra, tres son los pilares sobre los que nos ilustraba con su actitud: la representación pictórica de diferentes capítulos del Quijote, la comunicación de esas estampas con la defensa ineludible de los derechos humanos, la necesidad de enseñar a las generaciones estudiantiles el mensaje que Cervantes trasladó atemporalmente a la humanidad. Pintor didáctico del Quijote, en Sargadelos, haciendo amigos y compañeros de singladura cervantista, disfrutando de la sensibilidad de nuestras gentes, cultas y decentes, que como siempre apoyan las iniciativas culturales, y así, de esa manera, la obra de Juan Queralt tuvo su espacio. La serie presentada en Sargadelos se compone de 46 obras. Algunas ya habían sido expuestas por el Instituto Cervantes en 1997 por Europa y América, realizadas con técnica de óleo sobre lienzo en color. Añádase las obras que desde el año 2000 son en blanco y negro con relieves, por uso de diversos materiales, especialmente arena sobre lienzo y también incluso algunos metales.
Curiosamente, Juan siempre habla del siglo pasado. Y es que le sucede lo mismo que a Cervantes. Es un hombre que vive entre dos siglos y busca, con el dramatismo plástico de sus obras, plasmar espíritu y pensamiento de Cervantes en la ineludible defensa moral de los derechos del ser humano. El mensaje es la difusión de valores, muy acorde con lo que acontece cuando el terrorismo no conoce límites ni fronteras, o la constante vulneración de los derechos fundamentales que instala o establece un clima de injusticia perenne que, como sucedió en la época de Cervantes, también nuestro amigo quiere trasladar a la conciencia social de las nuevas generaciones para educarlas en la formación integral de los nuevos ciudadanos, buscando caballeros que le hagan frente a las injusticias de manera firme, siendo lanza frente a los gigantes de esa subcultura miserable que azota crecientemente a la humanidad. ¿Es un libro de caballerías o es un libro de consultas para el pensamiento del ser humano que busca respuesta? Solía ser pregunta en la intimidad. Contestaba con su verbo sereno. Es una obra implacable, de inmortal vigencia en sus mensajes, donde se encuentra amor, bondad, sacrificio, levantarse cada día, sea cual sea la adversidad, por ser tal actitud un privilegio del hombre. Así pensaba este caballero del Mediterráneo. A los jóvenes les comentaba que ante la situación de nuestra sociedad, en la que se recortan derechos y libertades, tocaba inspirarse en la obra de Cervantes para oponer la fuerza del espíritu. Se trata de estudiar y más estudiar. Que acompañe la suerte y que llegue un día en que el hombre se encuentre con una vara en la mano o una mitra en la cabeza. De ahí la enorme importancia de la cultura, el conocimiento, como herramientas para cambiar el mundo. La obra de nuestro amigo es un conjunto de pintura y textos, desde donde fija los sucesos que Cervantes recrea en su obra y para los que siempre hay reflexiones y sentencias. Quizá por la extensión del problema que subyace en la obra del Quijote, el libro se convierte en una herramienta universal a la búsqueda de Quijotes, que sean capaces de darlo todo sin pedir nada a cambio, más allá del calor, para el frío de sus conciencias zaheridas por la omnipresencia de los cuatro jinetes del Apocalipsis del libro de San Juan. Amor, utopía, libertad. Sublimación del amor a la dama de sus sueños, esa dama a la que todos los caballeros andantes ofrecen sus actos de bien. Culto a la utopía, de la que quedará firma, es la hermosura del hombre que acompaña al propio Don Quijote, que le hace buscar lo mejor para cambiar la realidad, precisamente por la fuerza que tiene la utopía como sentimiento que ilusiona y necesidad de luchar y buscar ese estado de libertad que se convierte muchas veces en una obsesión del ser humano. Una Arcadia a la que solo se llega por aproximación, pero que es esencia y naturaleza del hombre, que cuanto más se aleja de tal diosa, más la aprecia y nota dolorosamente su ausencia. Así transcurrieron los días del caballero, con sol o con lluvia, con la mar en calma o con esas veleidades propias de un cantábrico que nos enseña su majestuoso poder, ese mismo con el que deshace las graníticas rocas y las transforma en playas de mica y caolín, o esculpe seres mitológicos en acantilados como el Cabo de Moraz, o esos archipiélagos de Ptolomeo que denomina como Tileucos, o esos puertos naturales que conforman nuestras rías y que hablan de nuestro pasado desde el mundo antiguo hasta nuestros tiempos. De todo esto ilustrábamos a nuestro invitado, al igual que con esas historias de leyendas de mouras que custodian tesoros en castros celtas marinos, o las historias de la Santa Compaña de pecios y marinos relacionados con esos naufragios que recordamos delante del animal fuego en una lareira, con esas pausas tan gallegas que ponen misterio en nuestra manera de conversar delante de un buen caldo del país.
Las comunidades escolares de Viveiro, San Ciprián, Foz, Burela y Ribadeo le visitaron. Se hizo un habitual de nuestro mejor patrimonio, la naturaleza. Viajamos a Lugo y visitamos el Museo Provincial, donde fuimos maravillosamente tratados por nuestra amiga Encarna Lago, que le ofreció ayuda para la exposición de sus obras. Fue especialmente significativo su encuentro en Xove con nuestro amigo y compañero, el pintor realista Joan Guerreiro, y de una enorme riqueza la jornada que vivimos en el Museo Real Xunqueira con nuestro compañero Premio Nacional de Artesanía 2011, Alfonso Otero Regal, otro alumno aventajado de la civilización mediterránea. Le tocó clausurar el décimo encuentro del Día del Quijote en La Mariña. Como siempre, literatura y música, para luego departir con aquella juventud que busca en el pentagrama una fórmula mágica para dominar el más armonioso de los sonidos. Quiero trasladar a este evento el mensaje más importante que nos dejó Joan Queralt Blanch. Siempre que se producía una conversación profunda, siempre que salían a relucir nuestros orígenes identitarios, siempre que había una queja por un mundo en el que se echaba en falta la presencia del caballero seco de carne y enjuto de rostro. Nuestro amigo, como si del caballero Perceval se tratara, como si ya formara parte de aquellas gentes que, según Álvaro Cunqueiro, vinieron a nuestra Vitoria para ser Merlín y familia, nos sorprendía con una sabia sentencia. Mi patria es el Quijote. Garantizar la dignidad de los seres humanos, sin diferencias entre norte y sur, el derecho a la vida, la libertad como conjunto de libertades, la garantía del poder público para el honor y la intimidad en un mundo supervigilado por colisión con el derecho a la seguridad. La continua revisión de aquellas situaciones que pervierten el sistema democrático, en el que los ciudadanos hacen entrega del poder popular a sus representantes, para que la administración sea sabiamente dirigida en las instituciones públicas. La garantía de la justicia como poder independiente al servicio de la verdad. Especial incidencia tenía en su conversar el momento de los derechos sociales, esos que constituyen la tercera generación de los derechos humanos y se convierten en el espacio del ejercicio real de la ciudadanía. Compartía con todos nosotros que tales derechos sociales, ni con la más inmensa de las crisis del modelo económico, pueden transformarse perversamente en mercancías. Derecho a la educación, cultura, salud, información, medio ambiente, patrimonio histórico, religioso, cultural, ecológico. Cada conculcación de un derecho, cada colisión entre derecho y realidad, cada noticia de mal gobierno o de corrupción por parte de los llamados a ser ciudadanos ejemplares, le trasladaba a nuestro amigo inmediatamente al Quijote, a sus diálogos con Sancho, a la lucha del caballero por desfacer en puertos, aunque terminara el día molido a palos, herido y maltrecho. Una vez más, Joan Queralt había descubierto y nos trasladaba que cada uno de nosotros debemos predicar con la iniciativa para construir un mundo en el que quepamos todos con dignidad y en libertad. Sus últimos momentos coinciden con la fecha de hoy. No era la primera vez que gestionaba un hermoso acto cultural en torno al libro de los libros. En la Plaza dos Campos, en la que fue puerto de las reales fábricas de Sargaderos, contando como siempre con la colaboración de los aventados del Concello de Cervo y de las comunidades educativas, organizó la lectura multicultural y multilingüística de un texto de El Quijote, que fue su última aventura como caballero, que un día calzó las escuelas para recorrer el mundo en búsqueda de esos tres amores propios de un hombre de honor: amor a la tierra, amor a la libertad, amor a la cultura. Gracias en nombre de su familia, su dama Bernie, sus hijos, sus compañeros de aventuras, sus amigos. Quiero concluir con un secreto. Fue tan feliz en Vitoria que había decidido quedarse en nuestra tierra.
estaba dispuesto a ser el alcaide de la fortaleza del Quijote y los derechos humanos. Su alma mediterránea se había moldeado como vento mareiro y se había convertido en alma gallega mindoniense mariñana. Siempre sostuve que nuestros amigos, padres, gentes que marcan el tiempo nunca se van. Están siempre presentes en la medida que hablamos de ellos, en la medida que recordamos sus obras, en el compromiso de ser continuadores de sus mensajes. Amigas, amigos, compañeros universitarios, ese es el mejor honor que le debemos al caballero Juan Queralt Blanes. Muchas gracias. Tenemos algo que entregar ya deuda.